Bueno, pues hoy vamos a enseñaros cómo podemos integrar un detector de movimiento genérico que enciende o apaga una luz con un módulo de domótica. Estos detectores de movimiento, aquí tengo uno de empotrar, hay que alimentarlo con fase y neutro y lo que nos da es una salida de fase para encender la luz cuando detecta movimiento. Normalmente traen una ruleta para decidir el nivel de luminosidad a partir del cual se va a encender la luz y otra ruleta para decidir durante cuántos segundos sin detección de movimiento se va a apagar la luz, ¿vale? Entonces ahora, si lo dejáramos unos cuantos segundos sin detección de movimiento, 10 segundos, pues se va a apagar la luz. Bueno, pues aquí tenemos el detector de movimiento y aquí, en cuanto nos detecta, pues se enciende la luz, ¿eh? Y en cuanto deja de detectarnos y pasan los 10 segundos que le tengo marcado en la ruleta, pues se apaga la luz. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se apaga. Bueno, este detector en concreto tiene aquí para empotrar y tiene aquí el detector de luminosidad y aquí puedo decidir con cuánta luminosidad se tiene que encender la luz. Aquí es el sol es con cualquier nivel de luminosidad o con un mínimo de luminosidad. Y aquí tiene una ruleta de tiempo que va entre 0 y 15 minutos. Si lo pongo a 0, realmente no se va a apagar, solo se va a apagar por el nivel de luminosidad. Y si lo pongo a, por ejemplo, pues ahora como lo tenía, 10 segundos, pues a los 10 segundos se va a apagar. Entonces estos detectores pues tienen dos o tres ventajas. Primero que son bastante económicos, entre 10-15 euros. Y segundo que tiene una reacción muy rápida al movimiento y a la luminosidad. Entonces, bueno, pues puede interesarnos en un momento dado combinarlo con un controlador domótico, con un módulo de domótica e iluminación y es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ya hemos visto cómo se puede utilizar el detector de movimiento con la luz. Ahora lo que hemos hecho es conectar una luz a un módulo Z-Wave, módulo doble de Cubino, y esta luz pues, la podemos manejar por control local o por control domótico, como siempre. Entonces, lo que vamos a ver es qué opciones me ofrecería combinar el detector de movimiento con el módulo doble. Bueno, lo vamos a cablear ahora después, pero bueno, pues por ejemplo, hay clientes que me piden poner un detector de movimiento como este en el garaje para que cuando entren encienda la luz y cuando se vayan, pasado un tiempo, se apague. Pero a veces quieren estar por una temporada larga, por un tiempo largo, trabajando en el garaje y el detector de movimiento no siempre les está viendo y entonces la luz se apaga. Entonces me piden que sea por domótica o con control local poder forzar la luz en modo encendido, que se quede siempre encendido independientemente de que se mueva, o en modo auto, que sería en modo de si me detectas, enciéndete, cuando dejas de detectarme, apágate. O también hay otra posibilidad que me piden y es para los aseos o para los baños, que me piden en modo auto, que es por detección de movimiento, o en modo apagado, que no funcione la detección de movimiento porque por la noche no quiere que se encienda si hay detección de movimiento porque les deslumbra. Vamos a ver un poco las dos opciones. Bueno, pues aquí hemos conectado el módulo de domótica con la luz como estaba antes y en paralelo hemos puesto el detector de movimiento. Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Bueno, pues con la tecla en el lado apagado, si hay detección de movimiento, la luz se enciende. Está, digamos, en el modo auto. Cuando pasa el tiempo, se va a apagar. Pero tenemos casos, por ejemplo, un garaje donde nos detecta movimiento, se encienda, deja de detectar movimiento, se apaga, pero puede ser que el garaje es grande y queremos pasar un rato largo en el garaje y no queremos que la luz se apague o volvemos volver a acercarnos al sensor para que se encienda. Entonces, por domótica, yo lo puedo forzar en el modo on, ¿eh? Independientemente de que el detector pase el tiempo o se apague o no, pues mientras está forzado en el modo on, pues va a estar siempre encendido. Cuando he terminado, por domótica o con control, lo puedo volver al modo auto. Si lo pongo en el modo auto, en cuanto pasen los 10 segundos de la detección de movimiento, pues se va a apagar. Y aquí tendríamos el caso, el esquema del caso del modo garaje, donde la luz se podría encender por domótica o con el interruptor en el modo on. Y en la otra posición sería el modo auto, donde dependería de la detección de movimiento en el garaje que se encienda o no se encienda. Bueno, pues ahora hemos hecho una configuración un poco diferente. Simplemente la salida del módulo, en vez de ir directamente a la bombilla, lo que hace es que le da o le quita corriente al detector de movimiento. Con lo cual tenemos dos modos. Tenemos el modo, digamos, que sería auto, ¿eh? Cuando le damos corriente al módulo, hace un parpadeo y se enciende.
y luego se apaga y ya entra en el modo auto y detecta movimiento o se deja de detectarlo, se apaga. Y el otro modo sería el modo off. En el modo off, el detector de movimiento no tiene corriente y entonces no se activa en absoluto. Esto me lo piden algunos clientes porque quieren tener el modo auto durante el día y que solo se encienda la luz en condiciones de oscuridad monitorizadas por el detector de movimiento, pero por la noche no quieren que se encienda la luz principal del aseo y quieren tenerlo en modo off para que no les deslumbre la luz. Bueno, pues aquí podéis ver el caso este del aseo, donde tendríamos los modos off y auto, y como veis la salida Q1 del módulo está conectada a la alimentación del detector de movimiento. Entonces, por el interruptor o por domótica puedo activar el detector de movimiento o desactivarlo, modos off y auto. Bueno, pues un caso de uso podría ser utilizar el detector de movimiento en lugar del interruptor del control local, de manera que cuando el detector de movimiento detectara movimiento, pues ejecuta una acción sobre la entrada del control local y enciende o apaga la luz. Entonces la luz se va a encender o apagar porque haya detección de movimiento o se va a encender o apagar por un control domótico. Entonces siempre y cuando detectara movimiento se encendería y luego se apagaría la luz. Tendríamos reportado ese encendido o apagado por la detección de movimiento en el controlador domótico, o bien nosotros desde el controlador domótico directamente podríamos dar la orden de encender o apagar la luz y podríamos hacer, por ejemplo, una simulación de presencia. Bueno, pues aquí tenéis el esquema del caso de uso del detector como interruptor. No hay interruptor local, el interruptor local es el detector de movimiento. Y veis que la salida L' del detector de movimiento está conectada a la entrada I1. En detector de movimiento el I1 se activa y el módulo va a encender la luz, y al contrario, si se desactiva el módulo va a apagar la luz. Por último, comentar una cuestión muy importante. En el ejemplo que hemos hecho, el módulo de Qvino a la entrada, en el I1, puede recibir la señal del interruptor local o, en el tercer caso, del detector de movimiento. Y tal y como está configurado, siempre que hay un cambio de estado en la entrada, provoca un cambio de entrada en un cambio de estado en la salida. Bueno, sería bastante interesante forzar a que siempre que viera fase on en la entrada significara encendido, y siempre que viera apagado o no viera fase en la entrada significara un apagado en la salida. Forzar esto en el módulo de Qvino no se puede hacer, pero en el módulo de Fibaro, por ejemplo, sí tenemos esa opción. Podemos configurarlo en modo interruptor, en modo pulsador o en modo interruptor, donde on, fase, entrega de fase, siempre significa encendido, y off siempre significa apagado. Con lo cual, con el control local nunca se nos va a descuadrar el modo on auto o el modo off auto o el encendido o el apagado. En el módulo de Qvino, por ejemplo, esto no se puede hacer y podemos tener un descuadre.